Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo como siempre un vídeo más de lo que más me encanta, que es abrir paquetes. Bueno, hoy traemos dos paquetes de AliExpress y este, si no me equivoco, creo que es de eBay. Así que vamos primero a abrir los pequeños. Bueno, esto viene siendo más o menos pues lo que estamos recibiendo desde hace más tiempo atrás, que no hago más que pedir semillas. Siempre que pido semillas me acaban regalando siempre semillas de rosa. En cada producto que he comprado de semillas siempre me lo han regalado. Bueno, pues yo he comprado todas estas semillas. Vamos con el siguiente paquetito. En este supuestamente me ha llegado dos tipos de ajo. No pensaba que el ajo llegaba así en semillas. Pensé que venía lo que era el propio ajito para sembrar. Pero bueno, probaré a ver si este también sale. Aprovecharé también y voy a poner imágenes de algunas plantas que me han salido del vídeo anterior o de otros vídeos. El único problema que me ha ocurrido con las plantas anteriores es que, como tengo animalitos y tengo gatitos, estos se me durmieron encima de todas las plantas que planté. Así que una vez que empezaron a salir, estas la mayoría murieron, ya que no pudieron sobrevivir por el gato. El siguiente problema que me pasó es que, como estos artículos de las semillas vienen enumerados por el número 1, número 2, número 3, yo en vez de ponerle las etiquetas en la maceta, lo que hice, en vez de ponerle el nombre, le puse simplemente el número. Acabé mezclando varias partidas que tenía. Hay varias plantas con el número 1, varias plantas con el número 2, con lo cual no puedo estar segura finalmente cuál fue la que me salió. Pondré un ejemplo de creo cuáles puede ser las que me llegaron a florecer.
Bueno, decir que esto es una incubadora que además viene coja. La verdad que pensaba que era más grande. Pensaba que era más grande y es bastante pequeñísima. Como ya me habéis visto en algunos de mis vídeos, habéis visto que tengo ninfas y demás, algunos pajaritos y pensaba que podía meter aquí alguno de los huevitos si alguna vez la madre pues no los incubaba, que ya me pasó una vez esto. Y con consecuencia uno de los huevitos pues no pudo sobrevivir. Y entonces pues me compré esto para tenerlo por si acaso, bastante económico. Esta es la tapita. Aquí es donde se ponen los huevitos. Y si no me equivoco, en estos huecos más chiquititos se puede poner huevos más pequeños, hasta de codornices. Esto es una bandejita. Hay que hacer vuelta manual. La vuelta hay que hacerla uno mismo, de los huevos. Hay que voltearlo unas 3 o 4 veces al día, depende, o 2 veces. Hay que siempre rellenarlo con agua en este pequeño hueco de aquí. Hay que tener mucho cuidado de no poner agua aquí de arriba, porque esto es el motor y se puede estropear. Y esta cosita es el medidor de temperatura, que cuando pongamos nuestros huevitos, esto no debe de tocar ningún huevo ni nada, ya que entonces estaría cogiendo la temperatura del huevo en vez de coger la temperatura del ambiente. Esto siempre quedaría así, tapadito. Y nada, esto se enchufa y aquí suele poner lo que es los grados y demás y lo que tiene que ser. Yo supongo que esto se podrá poner los grados que uno quiera y demás, o seguramente tendrá un módulo ya específico. Aún todavía no lo he comprobado y faltará mucho tiempo de aquí que yo utilice esto, la verdad, porque no tengo pensamientos de poner a la madre a criar ninguna cría ni demás. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado mis vídeos, te gustan los artículos que compro, variados, como podéis ver, no siempre, normalmente no traigo maquillaje, que alguna vez he pedido y lo he grabado, pero me gustan las cosas diferentes. Si os ha gustado mis compras diferentes y demás, no olvides apoyar mi canal dándole like, suscribirte y compartir. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Muah!